Saludos, BeHealth TV regresa a las pantallas de sus hogares y a partir de hoy con nuevo horario. Estaremos todos los domingos a las 11:30 de la mañana por ABC Puerto Rico llevando un mensaje de bienestar y salud. Así es, Lili, como siempre esta nueva temporada viene cargada de nuevos temas de salud y herramientas que le permitirán a todos nuestros televidentes tomar el control de su salud. Iniciamos este programa en compañía de reconocidos profesionales de la salud con quienes hablaremos sobre el rol del farmacéutico en el tratamiento de las enfermedades y la sanación desde una perspectiva holística. También hablaremos sobre el autismo y el compromiso de profesionales de la salud que siempre están dispuestos a ayudar. Desde el 16 de abril hasta el 22 de abril se celebra la Semana del Farmacéutico aquí en Puerto Rico, una profesión a la que debemos honrar y para ello se encuentra con nosotros la licenciada Idalia Bonilla, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? Saludos, Mariliana, ¿qué tal? Encantada de que esté con nosotros para que hablemos de la importancia del rol que tienen los farmacéuticos en Puerto Rico y cómo podemos valorarlos. Pues mire, vamos a estar celebrando la trayectoria y el compromiso de cada uno de nuestros 3.500 farmacéuticos colegiados en Puerto Rico y estamos reconociendo la labor excelente que realizan por el país, esa cercanía con nuestros pacientes, la educación que proveen y el cuidado farmacéutico en sus diferentes áreas de desempeño, porque es importante reconocer que tenemos muchos escenarios en los diferentes colegas que tenemos. Por ejemplo, estamos en las farmacias de comunidad, en las industrias, en los hospitales, en las aseguradoras y en la docencia. Vamos a honrarlos a cada uno en sus diferentes escenarios, porque son figuras esenciales en la salud pública de nuestro país. Estábamos hablando más adelante, ¿verdad? Estábamos conversando primero antes de comenzar el programa, de que antes yo siempre estaba recordando que todo el mundo confiaba en el farmacéutico, una figura esencial cuando tú necesitabas un medicamento de emergencia. ¿Podemos entender de que eso no se ha perdido o sí? Fíjate, la confianza es la misma. Lo que sucede es que actualmente somos altamente regulados y la dinámica es un poquito diferente porque respondemos a diferentes leyes que nos obligan a tener otros controles adicionales a los que se tenía antes. Por eso es que estamos celebrando la trayectoria, pero siempre esa figura de confianza está intacta porque siempre el paciente va a tener esa confianza en su farmacéutico. Es importante que cada persona escoja su farmacéutico como escoge sus otros profesionales y sus especialistas, porque cuidamos todo ese tratamiento que el paciente recibe, cuidamos a veces de generación en generación a su familia, conocemos de primera mano ese expediente médico cuando usted va a un mismo farmacéutico. Así que, Mariliana, queremos resaltar que en Puerto Rico, dentro de todo el componente holístico de salud, el farmacéutico juega un papel trascendental, que aunque ha cambiado un poco la dinámica en su ejercicio, ese compromiso es intacto y la confianza que nos demuestra la gente, nuestro paciente, que es nuestro centro, es la misma. Por eso es que en Estados Unidos, como en Puerto Rico, se le reconoce a nuestra profesión como el profesional más accesible. Es cierto, porque cuando uno va a una farmacia, uno busca al farmacéutico de toda la vida. Y establecer esa relación entre paciente y farmacia y farmacéutico debe ser algo bien importante para ustedes en términos profesionales y para la familia. Es como sentirse aliviada, ¿no?, por la confianza que ustedes generan. Sí, gracias por esas palabras, Marilena. Es lo que yo siento todo el tiempo cuando el paciente procura mi consulta, busca mi consejo. Uh-huh. Somos psicólogos, somos farmacéuticos y de todo un poco, pero me hace muy feliz esta profesión que ejercemos y el compromiso lo hemos demostrado en Puerto Rico a través de todas estas últimas emergencias, claro, que hemos tenido. Estamos de pie con el país. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan, digamos, en estos próximos meses o el próximo año?
Bueno, dentro de los retos que nosotros hemos tratado, ¿verdad?, de trabajar ante las cámaras legislativas, es que se reconozca el profesional farmacéutico como de primera línea, que sea reconocido su servicio como proveedor, porque nosotros brindamos una gama de servicios amplia y no somos remunerados por eso. Y no solamente es el factor económico, el reto aquí, también es que se nos reconozca como la autoridad prescriptiva que tenemos. Hay muchos medicamentos que en Estados Unidos, por ejemplo, el farmacéutico puede recomendar. Y aunque aquí hemos ya tenido unos adelantos, por ejemplo, ahora el farmacéutico puede recomendar unas vacunas que antes requerían receta, pero existe otra gama de productos que podemos recomendar en el punto de servicio con ese paciente y con el expertise que nosotros tenemos. Muchos doctores en farmacia que están ahora graduándose están preparados también, como todos los farmacéuticos, para brindar unos consejos clínicos que van más allá y pueden interactuar en colaboración con los médicos de ese paciente, recomendando, por ejemplo, ajustes en dosis, después que le hagamos ciertas pruebas. Todo ese escenario viene para quedarse. Y el farmacéutico, el reto aquí es demostrar que somos parte esencial de ese cuidado de salud. Y también tengo entendido de que ustedes tienen una relación bien estrecha para evitar la discriminación y para contribuir en la lucha para ciertos sectores de la sociedad que se sienten discriminados, por ejemplo, LGBT, y ustedes están colaborando con ellos. Sí, actualmente el Departamento de Salud ha dado un paso al frente requiriendo que los profesionales de salud tengamos una capacitación en ese tema. Y nosotros como Colegio de Farmacéuticos, nuestro compromiso y nuestra visión es unos servicios de salud inclusivos y disponibles para todos, incluyendo la población LGBTQ1+, y así pues nosotros estamos ahora mismo reconociendo que el farmacéutico debe, para poder trabajar con esta necesidad de esta población, capacitarse en esta competencia cultural y en la sensibilidad que requiere tratar a esta población. Y eso pues, nosotros también, otras comunidades vulnerables, por ejemplo, cuando ocurren estos eventos que sucedieron en Puerto Rico en estos años, vamos a todas las comunidades para que todos tengan el acceso. Vamos a hablar un poquito de la Semana del Farmacéutico, que es su semana, ¿verdad? ¿Por qué el lema y en qué consiste pues la iniciativa? ¿Cuáles son las actividades? Pues tenemos en nuestras regiones de salud de diferentes pueblos de Puerto Rico, tenemos 6 conferencias de educación continua, libre de costo para nuestros farmacéuticos, donde también van a participar nuestros técnicos de farmacia, enfocadas en minimizar el riesgo a los pacientes que toman tratamientos de opioides. Y vamos a estar en todos los puntos cardinales de Puerto Rico. Ah, pues estén pendientes a toda esta información que será divulgada también por aquí por BeHealth. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades en su semana. Y recuerden, consulte a su farmacéutico. ¡Hey! Con esta tarjeta, los pacientes de EII tienen derecho de acceso al baño. Quienes sufren de EII, enfermedad inflamatoria intestinal, mejor conocido como Crohn o colitis ulcerosa, luchan contra una condición crónica que, aunque requiere de ayuda médica y tratamiento, pueden llevar una vida plena y saludable. Y tú puedes ayudarlos. Si te presentan esta tarjeta firmada, déjalo pasar la fila y dale acceso inmediato. Un esfuerzo de FEAD, Fundación Esther A. Torres, para una mejor calidad de vida con EII. Cuando hablamos de cáncer, el tiempo puede ser tu aliado o tu enemigo. La Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico ofrece libre de costo programas y servicios para apoyar tu tratamiento, como el Puerto Rico Hope Lodge y su hogar Niños que Quieren Sonreír. Después de la pandemia, todo ha cambiado. Ahora más que nunca, es importante volver a las pruebas de discernimiento. Visítanos. Hay una oficina cerca de ti. Si eres paciente o si quieres donar o ser voluntario, contáctanos. Estás a tiempo.
regreso a Be Health TV. En esta ocasión lo hacemos junto al doctor José Franceschini. Él es neuropsiquiatra, geriatra y director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe. Vamos a estar hablando con él acerca de la sanación holística, cómo a través de técnicas como el mindfulness logramos no solamente el control de varios trastornos de salud mental, sino también contribuimos al manejo de muchas condiciones de salud. Bienvenido, doctor Franceschini. Gracias por la oportunidad, de verdad. Qué bueno tenerlo aquí en Be Health y tenerlo bien. Así mismo es. Sé que han sido un reto muy grande los últimos 2 años en términos de su salud a raíz del cáncer. Uh-huh. Y por eso pensamos que sería ideal que nos contara cómo la mindfulness y la meditación lo han ayudado en este proceso. Y primero que nada, ¿cómo está? Estoy muy bien, estoy en sanación y desde la forma científica en remisión. En remisión. He tenido 3 cánceres primarios, he sido operado 5 veces, wow. He tenido metástasis al hígado, he tenido metástasis a la garganta, he tenido quimioterapia, he tenido radiación, así que Puedo decir que he pasado por todo. Y aquí estamos, como decimos en buen puertorriqueño, gordo y colorado. En 20 meses. Y ha sido verdaderamente una experiencia de mucho crecimiento, claro, personal. Desde un principio, Lili, cuando el doctor que me despierta de una colonoscopía y me dice que tengo un tumor grande en el colon y que me tienen que operar inmediatamente, yo sentí que inmediatamente yo acepté este reto. Y, uh-huh, y lo primero que me sale por mi boca es que bueno que me pasa a mí y no a un nieto, a un hijo o a mi esposa, claro, porque yo pensaba que yo podía manejar esto mucho mejor. Y aparte, ya yo en ese momento tenía 72 años y sentía que había tenido una vida plena. Así que estaba bien dispuesto a pasar por el proceso. A lo que llegara. A lo que llegara. Y me dije a mí mismo desde un principio, yo voy a tratar de ser el mejor paciente posible. Uh-huh. Y ya yo venía meditando. Ya. Desde antes, desde hace unos cuantos años atrás. La meditación es una técnica milenaria, pero que tiene una ciencia increíble detrás de ella. Ya hay muchos estudios que confirman la ciencia o la neurociencia que hay detrás de él, de la meditación. Y yo me di a la tarea y he leído mucho de distintos autores y encontré uno de los autores principales que para mí ha sido el que más he seguido, que, uh-huh, se llama el doctor Joe Dispenza. Que él tiene unas meditaciones de sanación, de healing meditation, y cada vez que yo me sentía un poquito ansioso, que yo no he tenido ni ansiedad ni depresión, qué bueno, que sea clínica, ¿no? Uh-huh. Obviamente he pasado por momentos de tristeza, seguro, y he pasado por momentos de ansiedad, pero hay mucha ansiedad normal, uh-huh, y esperada. Como yo le digo a mis estudiantes, si ustedes no sienten ansiedad ante un examen, lo más seguro es que se cuelguen, porque la ansiedad normal es necesaria. Es necesaria. Es la que nos salva. Así que cada vez que tenía o algún estado un poquito, podríamos decir, down, recurría a la meditación. Aunque después verdaderamente lo hice bien parte de mi proceso y prácticamente me he meditado diariamente, aunque sean por 5 minutos, pero típicamente la de sanación es como de 40 minutos. Mucha gente se cuestiona, mucha gente cree que no van a poder meditar. Yo fui uno, uh-huh, una persona tan activa y tan acostumbrada. Personalidad tipo A, sí, siempre está haciendo algo. Acostumbrada a hacer algo, creía que yo no iba a poder verdaderamente meditar. Y cuando uno verdaderamente se propone algo, pues lo logramos. Claro. La gente, todo el mundo puede meditar. Uh-huh. Quitémonos eso de la cabeza de que
Eso es lo primero que nos tenemos que decir, que podemos meditar. Y no hay duda que esta técnica milenaria que empieza con Buda se ha convertido probablemente en una técnica que se ha dispersado por el mundo entero. Seguro. ¿Y el mindfulness hoy en día está de moda? Es que el mindfulness y la meditación es prácticamente lo mismo. Sí. La meditación... podríamos decir que el mindfulness podríamos decir que es más a corto plazo, o sea, es más menos minutos, vamos a ponerlo claro. Así. Y la meditación es un poco más larga. Más profunda. Más profunda. Pero ambas, y como dice el doctor Joe Dispenza, todas las meditaciones son buenas. Sí. Todas las meditaciones son buenas porque ¿qué es lo que ocurre verdaderamente en el cerebro? Aparte de que las ondas del cerebro cambian con la meditación, pero no solamente es el cerebro, la meditación afecta el cuerpo entero. Completamente. Y nosotros estamos inmersos, y más en Puerto Rico, pero la humanidad entera, estamos pasando por unos problemas severos de la humanidad como tal. Así que la inmensa mayoría de los seres humanos hoy por hoy vivimos bajo estrés. Sí. Y no lo sabemos. Exacto. Que eso es lo peor. Bueno, es que nos hacemos adictos al estrés. No nos damos ni cuenta. Eso me pasó a mí. Yo creía que pues a mí me encantaba lo que yo hacía y yo todo era... Trabajo. Y creía que era... Inclusive decía con mucho orgullo que yo era workaholic. Y no me estaba dando cuenta que verdaderamente yo sufría de estrés. Era tan crónico y tan adicto que no me daba ni cuenta. Y vivía en ese nivel de adrenalina. Y vivía en ese nivel de adrenalina. Cuando empiezo a hacer mindfulness, profundamente, que fue durante la pandemia, que no tenía trabajo inmediatamente, que fue la primera vez que me encontré así sin un trabajo después de tantos años, me di cuenta cuando salgo de las meditaciones. Qué me bueno. Daba cuenta de la relajación que ocurría y el cambio físico que da la meditación. Ojalá tuviésemos tiempo para hablar media hora más, porque este es un tema que me apasiona, pero no. Y yo espero que con lo que nos haya dicho podamos inspirar a otras personas que están enfermas y personas que viven en un estrés brutal, para que comiencen a buscar alternativas, porque hay decenas de formas de meditar diferentes. Para mí, que he pasado por lo que he pasado, sin duda, obviamente yo he usado otras técnicas, sin duda ha sido la técnica más importante, porque la meditación de sanación es verdaderamente usar ese cerebro, esa mente a tu favor. La mente es bien poderosa. La mente es súper poderosa para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien o para mal. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísima salud para usted. Gracias. Y regresamos en breve con más en Be Health TV. La explotación y abuso sexual de menores en la Internet, mejor conocido como ciberacoso, es una realidad muy seria. Cuidado con quién chateas. No envíes fotos íntimas. No confíes en desconocidos. Cuidado al compartir tu ubicación. En la Coalición Protectora de Menores promovemos la prevención del crimen de acecho y abuso sexual en la Internet. Educación, prevención y seguridad. Cuando el médico nos dijo que mi mamá tenía cáncer, me sentí tan desesperada. Hasta que llamé a la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma y hablé con Ana. Ella respondió a todas mis preguntas sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento y los gastos correspondientes. Su apoyo y compasión nos dieron fuerza. Hoy voy a llamar a Ana para contarle que mi mamá está venciendo al cáncer. Quiero invitarte a que busques información sobre los procesos de donación de órganos y tejidos para trasplantes. Toma la decisión de salvar vidas registrándote. No hay edad para ser un donante. La donación no desfigura el cuerpo, no interfiere con los procesos fúnebres. Ocurre luego de la determinación del fallecimiento de una persona y la mayoría de las religiones la apoyan. Edúcate, decídete y regístrate. En esta época festiva, comparte tu deseo. Díselo a tu familia. Como
Como parte de la iniciativa por la diversidad y la inclusión, McDonald's de Puerto Rico va a estar realizando una serie de actividades y una invitación a un proyecto muy interesante que se llama Proyecto de Espacios Azules para beneficiar a las personas que padecen autismo. Para hablarnos un poquito más sobre este proyecto y cómo beneficia a las personas que sufren esta afección de salud, pues se encuentra con nosotros Joyce Dávila, presidenta de la Alianza de Autismo de Puerto Rico. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos. Esto es un proyecto bastante interesante. Queríamos saber cómo beneficia a las personas con autismo. Pues es bien importante porque está reconociendo que hay una epidemia, no en términos de que se contagia, sino del crecimiento epidémico que tiene el autismo. Y está reconociendo que esta población merece un trato y merece un reconocimiento en los espacios públicos por sus problemas sensoriales y sus otras condiciones que les hace más difícil disfrutar de las cosas públicas que el resto de la gente toma, da por sentado, ¿verdad? ¿Y físicamente qué es lo que vamos a ver? Pues mira, tienen unos espacios en que tienen unas mesas con unos juegos, tienen unos headphones, audífonos para que aminoren el sonido. Tienen unos menús visuales, uh-huh, donde la persona puede, aunque no hable, no sea verbal, puede indicar lo que quiere. Están adiestrando a sus empleados en reconocer y apoyar a las familias. Si la familia necesita, el muchacho no puede hacer fila, pues también le dan esa oportunidad de ir por el lado y darle el acomodo. O sea, es una manera de darle una bienvenida a una población que muchas veces está incluida de todo tipo de vida social. Bien. Esto de acomodo me recuerda mucho al acomodo razonable. Es un acomodo razonable. Que debe tener todo paciente de autismo y que maneja el Departamento de Educación con deficiencias, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer parte, verdad, para ayudar a la comunidad y también para que el gobierno entienda lo que es la inclusión? Bueno, nosotros, nuestro lema para este mes es que tenemos que visibilizar el autismo. Esta es una excelente manera de visibilizarlo. Porque está diciendo, estamos reconociendo que hay una gran población que vino y está para quedarse y que sigue creciendo y que necesita un acomodo. ¿Qué otras maneras? Mira, entren a la Alianza de Autismo, alianzaautismo.com, pueden comprar nuestras camisetas del mes de abril, pueden asistir a nuestras actividades. Y si conocen a alguien que tenga un hijo con autismo, dile, ¿en qué yo te puedo ayudar? ¿Te puedo hacer una compra? Tienes que ir a la farmacia, necesitas que te traiga algo. O sea, hay muchas maneras en que todos podemos apoyar a una familia con autismo, que muchas veces se nos hace difícil ir con nuestros hijos a lugares públicos si los niños son muy sensibles o tienen problemas de autorregulación. Qué bueno sería, ¿verdad?, poder tener otros espacios sensoriales que ellos pudieran estar bien y no verse afectados. Es correcto. Y que los entiendan, ¿verdad?, que les den la consideración, porque no es que nos creamos mejores. Al contrario, ¿verdad? Tenemos unas vidas más duras y eso nos ayuda a poder disfrutar de la vida normal que viven los demás. ¿Qué en estos momentos necesita la Alianza? Bueno, la Alianza necesita el reconocimiento de la crisis que hay del autismo. Cuando nosotros empezamos era uno de cada 250 niños tenían autismo, ahora es uno de cada 36. O sea, este país necesita reconocer que hay una crisis en la población con autismo. Educación. La matrícula de educación especial bajó un 31% en los pasados 10 años. La matrícula de autismo subió un 120%, o sea que se aumentó 2.2 veces. Tenemos que reconocer que hay una crisis de servicios a una población que sigue creciendo epidémicamente y tenemos que tomar acción. Todos tenemos que tomar acción. El gobierno primero que nadie. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y agradecida de McDonald's de esta gran iniciativa. Pausamos y regresamos en breve. La diabetes tipo 1 es una de las condiciones más comunes de la niñez en Puerto Rico. Si conoces a un niño o joven diagnosticado con esta condición, la Fundación Pediátrica de Diabetes puede ayudarlo a llevar una vida saludable y en control. Contamos con un grupo de profesionales especialistas que pueden brindar el cuidado y seguimiento necesario. Comunícate o visítanos en nuestras oficinas en San Juan, Ponce y Aguadilla. Nuestros servicios son libres de costo. La diabetes es un reto. La educación es la clave. ¡Hey! Con esta tarjeta, los pacientes de EII tienen derecho de acceso al baño. Quienes sufren de EII, enfermedad inflamatoria intestinal, mejor conocido como Crohn o colitis ulcerosa, luchan contra una condición crónica que, aunque requiere de ayuda médica y tratamiento, pueden llevar una vida plena y saludable.
y tú puedes ayudarlos. Si te presentan esta tarjeta firmada, déjalo pasar la fila y dale acceso inmediato. Un esfuerzo de FEAD, Fundación Esther A. Torres, para una mejor calidad de vida con EII. Continuamos en BeHealth TV y en esta oportunidad le doy paso a la doctora Ana Di Marco. Ella es hematóloga oncóloga, quien es reconocida por su vocación médica y su incansable labor por la salud, y quien siempre da esa milla extra por el bienestar de las mujeres. Hoy se une para contarnos sobre Senior Prom Princess, un proyecto que nació hace 6 años cuando la doctora Di Marco decidió donar sus propios vestidos. Los llevó a su oficina médica y los regaló a las jóvenes para el día de su graduación. Y desde entonces sigue trabajando para que cientos de niñas asistan a su prom night vestidas como princesas, pero sobre todo siendo reflejo de la sororidad. Saludos, yo soy la doctora Ana Di Marco, hematólogo-oncóloga, y también hago parte de las Damas Cívicas de Ponce. Para nosotros es un honor este año otra vez hacer la iniciativa Senior Prom Princess. Durante el mes de marzo hemos recaudado más de 600 trajes, y estos trajes los tenemos a disposición para todas las jóvenes graduandas, todas las jóvenes seniors que puedan ir a su prom con este traje que le vamos a donar. Así es que para nosotros es un gran honor tenerlas e invitarlas a que pasen por el Centro Comunal Perla del Sur en Ponce. Allí estaremos el 29 de abril por solo un día, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hacemos esta invitación a todas las jóvenes que son seniors que aún no han adquirido su traje. Tenemos trajes de todos tamaños y trajes hermosos para que luzcas bella el día de tu prom. Te invitamos y te esperamos en el Centro Comunal Perla del Sur de Ponce el 29 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Toma la decisión de salvar vidas registrándote. No hay edad para ser un donante. La donación no desfigura el cuerpo, no interfiere con los procesos fúnebres. Ocurre luego de la determinación del fallecimiento de una persona y la mayoría de las religiones la apoyan. Edúcate, decídete y regístrate. En esta época festiva, comparte tu deseo. Díselo a tu familia. Sobre 200 ciclistas pedalearon por la vida en el evento de BeHealth B-Bike Rally que se celebró el pasado domingo 2 de abril. Los ciclistas recorrieron los pueblos de Ponce y Juana Díaz con una ruta de 24 millas y 38 millas para los aficionados del deporte. La actividad se dedicó a la donación de órganos y tejidos junto a LifeLink, la entidad que une sus esfuerzos para garantizar una segunda oportunidad de vida a los pacientes en la isla. BeHealth homenajeó la labor del Dr. Juan del Río, quien también funge como director clínico del Centro de Trasplante y director quirúrgico de trasplante del hígado. La donación es la última oportunidad de regalar. Cuando uno muere, ya no puede hacer más que regalar los órganos, ser un donante, no me cabe duda. Desde BeHealth, gracias por formar parte de este evento deportivo que marca la vida de tantos pacientes y reconoce la importancia de la donación de órganos y tejidos. Y de esta manera llegamos al final de este primer programa de la nueva temporada de BeHealth TV. Los esperamos nuevamente en nuestro programa el domingo a las 11:30 de la mañana con nuevos temas para que comprenda mejor sus condiciones de salud y encuentre herramientas para tomar el control de su salud. Porque salud es vida.